Muy buenas tardes para todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Compartiendo. Nos encontramos como cada tarde de día viernes a partir de la hora 15 aquí en la pantalla de TV Más para compartir un nuevo capítulo, un capítulo con historias diferentes. Y en esta oportunidad quiero presentarles a una persona que es referente, es miembro de una organización que está trabajando mucho y bien acerca de lo que es el cambio climático, sus consecuencias, los humedales, tiempos duros, tiempos difíciles, donde la naturaleza nos está enviando un mensaje muy, muy importante. A quien les voy a presentar en esta tarde de viernes es a Laia Ferrari Leffelman, es miembro de XR, esta organización de la que les hablaba. Muy buenas tardes, Laia. Bienvenida a Compartiendo. Hola Marcela, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acceder a esto que va a ser informar a la gente a través de este programa de qué se trata XR, esta organización. Bueno, XR o Rebelión o Extinción es un movimiento global que busca visibilizar los cambios socioambientales que se han generado en estos últimos 30, 40 años. Igual XR nació hace un par de años por una comunidad de científicos y artistas, con lo cual tiene esa impronta de repente de que diferente, digamos, a algunos otros movimientos en el que no solo estamos visibilizando lo que hacemos, sino la forma en la que se visibiliza es como, qué sé yo, bastante atípica u original, que es a través de acciones directas no violentas, disruptivas. Y bueno, digamos, a través del arte, digamos. ¿Cómo lo hacen a través del arte, Laia? Bueno, se llama artivismos y justamente es algo que hacemos, digamos, poniéndonos vestuarios muy llamativos y también, o sea, cortando calles o, no sé, tirando sangre, haciendo die-in, que es como muriéndose en medio de la calle. Digamos, hay diferentes formas de visibilizar, depende del contexto, depende del lugar donde estemos. La idea es presentar a través del arte, digamos, bueno, lo que está pasando en el lugar que esté pasando y de forma muy disruptiva, digamos, haciendo mucho ruido y bueno, para que se visibilice lo que está pasando, para que la Ahora, gente se tenga que detener sí o sí a verlo eso. interesante porque nombraste científicos y artistas, o sea, lo que los artistas muestran con su arte tiene una base realmente científica. Son científicos todos de Argentina, de distintos lugares del país. Contanos un poquito acerca de eso. Sí, el movimiento nace con científicos, pero no es que en todos los lugares del mundo somos todos científicos. No, yo no soy científica, soy más artista, digamos, yo estoy de teatro. Claro. Pero bueno, cada ciudadano, ciudadana, ciudadana representa desde su lugar y no es que somos científicos, simplemente somos personas comunes que a partir de estar informadas sobre distintas situaciones. Claro. Ahí sí, activamos con base científica, sí, con base científica, leyendo todo lo más que podemos, informándonos todo lo más que podemos. Va todo tan rápido en este momento, Marcela, que a veces es imposible el caudal Claro. de información y de cosas que están pasando. Pero lo bueno es que ustedes pueden actuar en base a gente que está dentro de lo que es el cientificismo y trabajan en base a esa información. En el mundo. ¿Con qué área del mundo tienen más conexión ustedes? ¿Cuál es el país que más influencia tiene en cuanto a lo que es el transporte de información? Bueno, esto nace en Londres, en Inglaterra, así que bueno, podríamos decir que con esa base tenemos más contacto, pero en realidad acá se tiene contacto con todos los territorios, incluso mejor aún con los territorios que tenemos más cerca. Creemos que cada territorio tiene que decidir sobre su propio futuro, tiene que tener soberanía sobre su decisión y por eso es que creemos que este sistema, de alguna manera que es tan grande, es muy difícil que pueda abarcar
las decisiones de lugares tan pequeños y nada, eso, que tendría que tomar la misma gente. Por eso las tres demandas que tenemos son que abran la democracia justamente para esto, y actuar ahora y que digan la verdad, digamos, de lo que está pasando, o sea, que a la población se le informe sobre lo que está pasando, básicamente. Sí, la verdad que es importante, ¿no? Con la verdad podés solucionar muchas cosas, o por lo menos sentar las bases para que se tome en serio el tema del cambio climático. ¿Sos argentina, Laia? Yo me vine solita, me trajeron a los 10 meses de edad, así que sí, digamos que soy más argentina que, yo nací en Barcelona, pero bueno, digamos que soy como más argentina que española, pero en realidad, no, tengo ciudadanía europea y soy europea, acá nunca me dieron la nacionalidad, soy extranjera acá. Ah, bueno, sos extranjera. Pero soy residente permanente. ¿Cómo fue que naciste en Barcelona? ¿Tus padres se dedican también a lo que es la actividad climática? Así que bueno, acá estaban en época de dictadura, y bueno, mi mamá y papá decidieron que bueno, allá iban a estar mejor, pensaban que iban a estar mejor, acá estaba complicado, también estaban militando, así que bueno, estaba difícil y se autoexiliaron, digamos, no es que se fueran súper perseguidos, pero sí, había muchos amigos que ya no estaban entre ellos. Así que estaba complicado y igual yo me enteré hace pocos años que volví en época de dictadura porque yo volví en abril del 82, que todavía estábamos ahí. Claro. Sí, pero bueno. ¿Sos única hija? No, tengo dos hermanos, una hermana y un hermano, que nacieron acá. Pero llevan mi apellido, que es muy loco que allá en España ya se usaban los dos apellidos, así que ellos claro. Usan los dos apellidos. Qué bueno. ¿Cómo fue que te decidiste a ser integrante? ¿Cómo es que llegaste a ser integrante de este grupo, de esta organización? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, hoy, yo no sé, desde que soy muy chiquitita, estoy como muy preocupada y en parte ocupándome también de todo lo que tiene que ver con pobreza, con, bueno, ya me acuerdo, desde muy chica yo iba a la Escuela Belgrano en Jujuy Moreno, acá en Rosario, sí. Y nos hablaban de que el pacú se está extinguiendo, de que estaba pasando esto, aquello, lo otro. Era una escuela que en ese momento me gustaba mucho porque, bueno, era una escuela que era como un proyecto piloto y de repente algunas personas que queríamos hacer cosas, lo proponíamos y lo hacíamos. O sea, propusimos hacer una obra de ecología que se llamaba Ecolín y sí. Fuimos y la hicimos y armamos una carpeta de ecología con mis amigas y así, como que siempre me interesó muchísimo todo lo que tenía que ver con el medio ambiente. Y finalmente, bueno, arranques. ¿Hiciste alguna, cursaste o terminaste alguna carrera a nivel terciario, universitario, relacionado con esto? No, es curioso, porque, bueno, en lo que fue orientación vocacional, yo había estudiado muchísimo tiempo inglés, muchísimos años, desde muy chiquitita, y como que me salió, ¿viste? Que los adultos a veces decían, me salió que yo estaba como, era... Nada, que me gustaban los chicos, los niños, y que podía enseñar inglés porque tenía mucha dedicación a eso, así que desde muy temprano, desde el último año del secundario, empecé dando clases particulares de inglés, seguí bastante con eso, y después, bueno, me gustaba mucho lo que tenía que ver con la comunicación, con el arte, porque hacía teatro, fui al superior de comercio en el secundario y hacía teatro, no me gustaba nada de lo contable. No, qué cosa fea. Así que bueno, estudié teatro, estudié un par de años de comunicación social también, me gustaba todo el tema del periodismo, bueno, todo lo que era expresión, y un poquito de antropología también, ahí como que fui mechando. Ah, fuiste mechando un poquito. Te propongo una breve pausa y a la vuelta quiero que nos cuentes cuál es tu función aquí en Rosario, qué es el aporte que vos haces a esta organización desde Rosario a través de tu función. Dale, ya volvemos.
Bueno, temas interesantes, si los hay, gente, es el tema del cambio climático. Y vamos a ver, desde aquí, desde Rosario, Laia, ¿cómo hace su aporte a través de su labor a la organización XR? Contanos, Laia, ¿cuál es tu función aquí en Rosario para con el grupo? Buenísimo. Un poquito antes, como para hacer un pequeño preámbulo, lo lindo, lo bueno, lo atractivo, por lo cual yo también me sumé a la organización desde que arrancó prácticamente, fue que XR tiene una forma de organización que es holocrática, digamos que es a partir de círculos, de grupos. Entonces, digamos, no es jerárquica, no hay una persona que está arriba de la otra. O sea, y además los roles son rotativos. Es muy, muy interesante eso. Ah, qué bueno. Sí, está buenísimo porque realmente no hay nadie que tenga un poder sobre otra persona. Digamos, solo hay coordinadores por grupo que cada 2 o 3 meses cambian y van rotando, o sea, todos podemos pasar por ese lugar. Específicamente yo estoy, bueno, en lo que es más artivismo, que es esta mezcla de activismo con arte, porque bueno, es lo mío, me gusta mucho. Entonces, bueno, estoy ahí como en general organizando todas las acciones directas no violentas que hacemos acá en la ciudad, y ahora participando un poquitito en Buenos Aires, porque también se va a hacer una travesía, y bueno, ahí participando un poco con la voz en off y tal, y un poco con teatro también, estamos haciendo unos pequeños cortitos de Leila, que es la ley de humedales, que es un personaje. Para darle un poco de humor, digamos, a esto en realidad, no para darle humor, sino para también de alguna manera ver cómo comunicarlo, ¿no? Cómo llegar a la gente, ¿no? Buscamos también Claro. estrategias, no solo lo que decimos, que es lo más importante en realidad, y los datos y todo lo que tiramos, sino de qué forma, bueno, poder empatizar con los otros y que puedan acercarse al movimiento y puedan participar de la manera que sea. Así que bueno, estoy un poco en eso, sobre todo en lo que es La activismo. gente que quiere participar, ¿de qué manera se puede sumar o cómo los puede encontrar? ¿Cómo sumarse y comunicarse directamente con ustedes, aquella persona que quiere ser parte o colaborar en algo? Bueno, en las redes estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos como XR Rosario. Ahí nos pueden escribir. Sí, tenemos siempre una pequeña integración que le llamamos, una merienda con las personas que quieran participar, una merienda virtual en este momento. Claro. Muchas acciones presenciales no se pueden hacer. Y bueno, en general, igual cuando las hacemos son en parques o en lugares abiertos, lo más abiertos posible. Así que bueno, a partir de eso ya pueden empezar a activar de la manera que quieran. O sea, siempre es súper abierto. Te hago una pregunta. La persona que participa, el que se quiere sumar, tiene que, una pregunta porque la gente lo quiere saber también, ¿no? ¿Tiene que pagar alguna cuota mensual, algún aporte a voluntad? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo es, cómo se solventa esto? Bien, buenísima la pregunta. No, para nada, no tienen que pagar nada. Algunas pequeñas cosas que hacemos de compra de materiales para lo que son específicamente las acciones directas no violentas o para, qué sé yo, imprimir algunos folletos, lo que fuera. En general hay algo de presupuesto. La organización tiene un presupuesto a nivel mundial, digamos. No es muy grande porque, bueno, son ¿Cómo lo artistas. solventan? ¿Quién lo solventa? ¿En qué son los otros grupos de otros países, gobiernos, municipios? Digamos, el grueso, digamos, viene más desde el norte global, ¿no? Que son los que, bueno, más posibilidades económicas tienen, digamos, más, pero bueno, no es tampoco mucha la plata que se maneja para nada, es todo para pequeños movimientos, pequeñas cositas, Claro. y acá como es muy poco el gasto, realmente, es más lo que hacemos con el cuerpo, y más lo que se hace a nivel ya de voluntariado por sí, porque armar videos, todo el tiempo que lleva, es muchísimo tiempo, o sea, ya con el tiempo ya es un montón. La mayor o menor cantidad de tiempo que podamos aportar ya es eso, sobre todo. Y mirá, como para darte un ejemplo, el otro día pusimos 100 pesos cada uno, o sea, 100 pesos en un mes para solventar también eso, unos folletos que habíamos hecho y compramos, hicimos unos barbijos, o sea.
No, nada, o sea, es mínimo, Está mínimo, y bueno. no puede, no, no. Me parece muy piola que la gente sepa esto, porque por una pequeña cantidad de dinero se puede hacer una acción muy grande, muy importante para la humanidad, ¿no? Porque están colaborando con esto para que se concientice lo que es el cuidado del medio ambiente y así favorecer a que el cambio climático no cause tantos destrozos como los últimos informes, que después vamos a charlar de ese tema. Sale una caravana de kayakistas hacia el Congreso para pedir por la ley de humedales y no hay mucha gente que sepa qué son los humedales en sí. ¿Ustedes hacen esto de informar a la gente en sí qué es el humedal para que comprendan por qué se pide la aplicación de la ley de humedales? Tal cual. Y ahora, mira, también haciendo un pequeño preámbulo, pensaba y lo estuve viendo con otra gente, digo, ¿qué cosa esto de que lo que no podemos ver ni tocar, ¿no? Que somos tan empíricos, empíricas, empíricas, lo que no podemos ver y tocar, como que de repente no sabemos que existe, o si existe en otro lugar, está pasando en otro lugar, entonces, bueno, no me toca a mí. Entonces, claro, nos pusimos a preguntarnos y lo de los humedales empezó a visibilizar cada vez más, y ahora vamos a qué es eso, porque llegó el humo tangible a la ciudad. O sea, empezamos a olerlo, a sentirlo. Y fue así, de esa manera material que llegó a la ciudad, que nos empezamos a preguntar qué era esto de quemar las islas, que después empezó a llamar humedales, que después empezamos a ver, bueno, ¿y qué es esto? Son ecosistemas, es un ecosistema acuático. Y es un ecosistema muy rico y que nos, básicamente que nos está dando el oxígeno para vivir. O sea, es tan importante como el aire que respiramos. O sea, si Exactamente. no están los humedales, en cualquier momento nos quedamos sin poder respirar, básicamente. Te leo algunos datos, por ejemplo, el 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en los humedales. Mundial, el 40%. O sea, Bien. casi la mitad de la biodiversidad proviene de los humedales. Es una extensión más o menos de unos 30-40 kilómetros, lo que tenemos acá enfrente, ¿no? Hay muchos humedales. Bueno, y es muchísimo todo lo que absorbe, porque lo que está absorbiendo es el dióxido de carbono, básicamente. Y si lo estamos matando y estamos expandiendo la frontera agropecuaria, poniendo vacas en la isla, o sea, hay cosas que no pueden seguir sucediendo porque es ilimitado el recurso natural. No es que, digamos, se potencia y de repente, si Claro. deforestamos, deforestamos, digamos, es Y así. los puntos claves, dos o tres puntos claves de la ley de humedales que quieren que se sancione, que se aplique, que se promulgue de una vez por todas. ¿Y cuáles son dos o tres puntos claves, Laia? Bueno, ¿por qué hacemos esto? A ver, de por sí el tema de la frontera agropecuaria es la base, o sea, es básicamente la base, porque después todo lo que son, digamos, las cuestiones más turísticas y tal, están afectando, afectan bastante, pero no tanto como la frontera agropecuaria. O sea, es imposible de sostener. Ese es un punto muy, muy clave. Después, todo lo que es, bueno, ya me paso a la hidrovía, pero estamos ahí, porque es casi lo mismo, porque afecta también a los humedales. El dragado del Paraná también es Claro. imposible de sostener. Imposible que pasen barcos cada vez más grandes, con cada vez, bueno, ahora con la bajante igual se les frenó, por suerte, lamentablemente, por suerte, o sea, es toda una paradoja, porque en realidad tampoco nos conviene que no haya agua en el río. Nada, es, digamos, básicamente por eso, los humedales amortiguan todas las inundaciones. Acá estoy leyendo un poquito, porque por ahí me pierdo en tantas cosas. Sí, Bueno, sí. actúan como esponjas, digamos, absorben el agua de las lluvias que contienen, y contienen las crecientes de los ríos. Y también, bueno, como decía antes, retienen los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono. Entonces, bueno, se pide eso, o sea, se pide primero que digan, que informen, porque todos los informes de 30 años a esta parte fueron escasos. No decían exactamente porque después se hicieron, digamos, informes paralelos y se vieron que no estaban diciendo la verdad, digamos. No se decía la verdad, es tremendo.
Eso, o sea, básicamente es eso, o sea, informar a la ciudadanía exactamente lo que van a hacer es el principio. O sea, lo Claro que primero que sí. queremos saber es qué van a hacer realmente. Entonces, bueno, ese es el punto clave sobre todo. Bien. Bien, interesante para que la gente tenga en claro esto, ¿no? Y que se sumen porque es de vital importancia el tema humedales. A la vuelta, una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar un poco. Me interesa preguntar acerca de la actividad petrolera, itícola, en lo que es la parte de la plataforma submarina argentina. Qué complicado este tema, ¿eh? Es complicado realmente. Ya volvemos. Mucho trabajo. Bien, Laia. Y salimos del tema humedales, que es de vital importancia, y te agradezco que lo hayas explicado también para que la gente lo comprenda de qué se trata y qué es lo que piden. Y está el otro tema, la costa argentina, la rica plataforma submarina que se tiene en el país, tanto lo que es para en un futuro extracción de petróleo, pero las especies, los peces, la riqueza itícola, invasión de barcos extranjeros para llevarse esta riqueza. ¿En qué trabaja XR o cuál es la observación que hace? Bueno, siempre visibilizando que cualquier extractivismo que se haga, ya sea en el mar, ya sea en los yacimientos petrolíferos que están en tierra, ya, lo que sea, el fracking, todo, o sea, estamos denunciando, obviamente, porque bueno, como dijimos antes, los recursos naturales son limitados y la naturaleza está diciendo basta. Entonces, bueno, desde XR, bueno, participamos, algunos compañeros, sobre todo en Mar del Plata, pero también de Buenos Aires, participaron en la última audiencia pública, que sabemos que, bueno, qué sé yo, no sabemos cuánta injerencia tiene eso después, pero bueno, por lo menos se dijeron las palabras justas, necesarias, para, bueno, poder, no sé si intentar mitigar, pero bueno, dar la voz y de nuevo exigir que se diga la verdad lo que está pasando. El mar es un ecosistema también Magnífico, altamente. fabuloso. Sí, también, otra cosa que por ahí no es un dato que sepa todo el mundo, pero sin tiburones, sin ballenas, tampoco podemos respirar. Bueno, lo explican mejor los científicos y todo, pero bueno, hay una cuestión en relación a lo que ellos están haciendo y a quién se come a quién, etcétera, que Sí. hace que estén oxigenando el mar. Y el mar en este momento se está acidificando, o sea, está sufriendo una acidificación muy fuerte. Además de lo que pasa con las petroleras, que el otro día veíamos esas imágenes que yo no lo podía creer. O sea, yo veía las imágenes, no podía creer cómo se estaba incendiando el mar. No se podía, o sea, tuve que verlo varias veces para entender lo que estaba pasando ahí. Es Bueno, increíble, ¿eh? Increíble. así que bueno, eso. Y sobre todo, bueno, lo que busca XR en general en todas estas cuestiones es visibilizar y exigir a los gobiernos. A ver. Exigir de esta manera que te comentaba artísticamente, pero también hay un punto que ya es como más de inflexión y que es actuar ahora.
Y a los gobiernos y a las grandes empresas, ¿no? Porque en este momento para nosotros es una alianza, no importa el gobierno, nosotros no somos partidistas, no importa quién esté al mando, en general, todos los gobiernos en nuestro país, lamentablemente, lo primero que se hace, porque bueno, nosotros consideramos que seguimos siendo colonia, hacen alianzas con las grandes empresas. A veces no tienen opción, ¿no? No estamos culpabilizando, no nos gusta culpabilizar a ninguna persona en particular, pero no hay opción a veces para estos países que todavía se llaman subdesarrollados, etc. Claro. No, no tenemos opción porque es tan rico el suelo que, bueno, vienen a buscar lo que quedó, incluso lo que quedó, porque tampoco es que. O sea, tenemos un 70% de certificación en el suelo argentino, eso tampoco Sí, se sabe. O ante sea, es. la asfixia económica tenés que arreglar con otros más poderosos. Es un tema. Entonces, bueno, acá tengo el librito que también lo muestro ya que estoy, que se llama Extinción, que lo escribió Flavia Brofoni, que ¡Qué fue la bueno! fundadora. Y está buenísimo. Si lo pueden conseguir y si no, lo pasamos, porque esto es así, es todo colectivo y se trata de. ¿Cómo lo puede conseguir la gente, Laia? Acá en varias Extinción. librerías está. Después les pasaría cuáles son las librerías, porque bueno, yo lo conseguí en la presentación de la que también fuimos parte y promovimos, porque es muy completo, es muy el corazón también, y también está escrito de una manera poética súper sencilla para todo el mundo y con unos datos, bueno, que te dejan la boca abierta, pero también te invitan a actuar. Yo se lo regalé a mi mamá, este es un dato de color, pero está bueno Por para que sirva. ejemplo, a mí me interesa conseguir este libro, Extinción. ¿Cómo hago? ¿Me comunico con ustedes? ¿Cómo es? Sí, te comunicas con nosotros, te averiguamos la librería donde está, yo ahora no tengo el dato exactamente, pero está en muchas librerías de acá de Rosario. Sí. Ajá. Y lo que te decía esto de que se lo regalo a mi mamá, que bueno, que ya tiene más de 60 años, y ella como que claro, abrió los ojos también, yo le venía contando todo esto y ella venía sabiendo, pero es como lo interesante de poder pasarnos de generación en generación y poder hablar con nuestra familia. Hablar del tema es lo primero que pedimos desde el movimiento, sobre todo, la primera acción que cualquiera ya mismo ahora puede hacer desde su casa es informarse y hablar del tema con sus personas más allegadas. ¿Por qué? Informarse. Informarse, porque es la forma de que podamos, también como dice Flavia, colapsar mejor. O sea, porque lo que se viene, y ya es irreversible, y ya estamos casi en el punto de no retorno, nos faltan 6 años, pero en realidad ya hay muchas cosas que son irreversibles en esta sexta extinción masiva, es bravo. O sea, es bravo que ya nos digan desde el gobierno que tenemos no sé cuántos eran los litros, 6 litros por día, era una nada. Laia, ¿y cuáles son los datos que ha arrojado el último informe? ¿Cuál es el mayor riesgo que se corre con respecto a qué parte? ¿A la deforestación, a la pérdida de agua, al derretimiento de grandes masas de hielo? ¿Qué pasó de datos el último informe? Contanos un poco acerca de eso. Bueno, acá tengo algunas cositas. El último informe es el último informe de IPCC, que en las siglas en inglés es el panel intergubernamental, que parece un trabalenguas de cambio climático. Bueno, la ONU, por ejemplo, bueno, hace un par de días, bueno, tiró todos los datos y hablaron distintos científicos. Son 243 científicos los que participan, autores, no son todos científicos, me parece, que participan en lo que es esto. Este es el sexto informe y este informe se viene haciendo hace 30 años. El primero fue en 90 y pico. 90. Bueno, estamos al horno. A ver, hay que decirlo. Es así. En Sí. síntesis. Esta es una síntesis mía muy ¿Se personal, pero. puede revertir algo de esta situación? Algo, aunque sea. A ver, es muy difícil decir esto y más en cámara, pero a ver, hay cosas que ya son irreversibles. Hay cosas que teníamos que hacer antes de ayer, cosas que tenemos que estar haciendo ahora, y las de mañana es como que tendría que, básicamente tenemos que colapsar este sistema. O sea, necesitamos un colapso para el colapso. Necesitamos colapsar y estresar este sistema para que caiga de una vez por todas, porque no hay forma de cambiarlo si no hay, digamos, una detención de muchísimas cosas.
pasa que esa detención de todo lo que está pasando, de muchísimas empresas y todo, también hace que se colapse. O sea, lo que dicen en el informe, que suavizan bastante por los datos que por ahí se pueden manejar desde otros lugares, es que necesitamos, digamos, emitir, llegar a cero para 2050, dejar de emitir dióxido de carbono para 2050. Va, cualquier gas de efecto invernadero, el metano sobre todo, que subió muchísimo en los últimos años, también. Y para 2030, por lo menos, llegar a la mitad. O sea, bajar a la mitad para 2030 y llegar a neutralidad cero para 2050. Sí, claro, morré. Entonces, por ejemplo, desde 1750 a 2019, lo que es el dióxido de carbono aumentó un 47%, el metano un 153% y el dióxido de nitrógeno un 23%. Así dicho, como que parecieran solo números, digamos, pero bueno, en realidad lo estamos viendo con todas las inundaciones, con todas las sequías, con todos los incendios que están arrasando. Es alarmante, es alarmante lo que está pasando, ¿eh? Laia, ¿cuál es el país a nivel mundial? Estamos hablando, ¿ustedes qué observan? ¿Cuál es el país que más le presta atención, ya sea monetariamente o educando a su pueblo? ¿Cuál es el país que más atención le presta al tema cambio climático? ¿O no hay un país en definitiva que se ocupe y queda todo en palabras? La verdad, bueno, te mentiría si te digo exactamente porque no tengo el dato. Yo sé que en el norte global de repente han tomado más acciones, tienen más leyes que se cumplen, porque acá en realidad en Argentina, como para darte un dato de color, tenemos la mejor legislación de toda Latinoamérica a nivel ambiental. Yo estuve leyendo el otro día, que bueno, estaba armando justamente este texto para cuando se llegue a Congreso, y veía que bueno, tenemos, solo leí parte de las 30 mejores, digamos, leyes medioambientales que tenemos, como la ley de bosques, bueno, todas las leyes, bueno, también en relación a los océanos, etcétera, y están buenísimas las leyes, o sea, son un lujo de leyes que tenemos en realidad. Qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas, la mejor legislación con respecto a esto. La mejor, lejos, y no soy la única que lo digo, o sea, esto es algo que hemos bueno, compartido. Bueno, faltaría que lo apliquen de verdad, ¿no? Ese es el tema. Laia, ¿cuál es el mensaje que vos le dejás desde el lugar que vos ocupás a la gente que nos está viendo? ¿Qué mensaje, qué consejo de cara al futuro para que se sumen y aporten en este tema? Bueno, primero, que bueno, yo más o menos ya te lo dije antes, sería como empezar a informarse, lo más importante, buscar fuentes confiables. Acá en Rosario nomás tenemos más de 40 organizaciones medioambientales excelentes, digamos, no, nosotros no estamos promoviendo para nada la nuestra porque lo que menos nos interesa es promover, digamos, simplemente albergamos gente para sumarse a todas, porque siempre cuando salimos, salimos todas, eso es lo, digamos, lo lindo de esto. ¿Cómo los buscan? ¿Organizaciones a favor del cambio climático? Sí, también te puedo nombrar algunas, bueno, está el Paraná No Se Toca, está la Multisectorial de Humedales, sí. Está Piara, hay muchísimas, en este momento las empiezo a nombrar y después me van a decir, ¿por qué no me nombran? A viajar, un montón. El consejo es que se informe la gente. Sobre todo eso, que lo hablen con sus familias, y por otro lado, hoy estaba escuchando que, bueno, me gusta mucho el libro de colapsología, pero es que nunca me acuerdo el nombre, que se llama, bueno, el autor es Pablo Servigne y Rafael Stephens. Es muy interesante su charla, la aconsejo mucho. También aconsejo la charla de Flavia Brofoni del TEDx del Río de la Plata. Informarse por ahí, por ese lado. Y hay otra cosa muy linda que tiene este movimiento, que es calma, por otro lado, ¿no? Calma, porque se empieza a agarrar como una ecoansiedad. Yo tengo una hija de 6 años y a veces pienso que la estoy informando demasiado. Entonces digo, bueno, no, calma, porque hay muchas cosas que no tenemos la toalla, digamos. Por más que el informe haya dado, los números que haya dado... Hay mucho para hacer y la naturaleza, quizás cuando vea que se la respeta un poco, nos brinde mucho más de lo que le podemos brindar nosotros. Totalmente.
Totalmente, Marcela. Sí, es así. O sea, calmarse y tenemos dentro de lo que es XR un grupo que, bueno, que es de acción de cultura regenerativa, que nos juntamos como a contarnos, a hacer catarsis, a hacer visualizaciones, a pensar cómo podemos mejorarlo. Y hay muchas cosas para las que podemos prepararnos. O sea, es algo natural también lo que está pasando, Bien. digamos, ante esta acción. Entonces podemos prepararnos para este futuro más mejor. Informarse para poder prepararse y dar en la tecla con lo que es el cambio climático, que no sea tan desfavorable. Y bueno, la recomendación al libro Extinción. Muchísimas gracias, Laia. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Y hasta aquí llegamos con este capítulo interesantísimo de Compartiendo. Un nuevo viernes y esta vez quisimos brindarte esta información de vital importancia. Habla del futuro de las generaciones que nos van a seguir a nosotros. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo viernes a partir de la hora 15 en otro capítulo a través de la pantalla de TV Más. Chao, chao.